video, en este canal. Ahorita es, hoy es miércoles y son las 9 de la mañana y ahorita me van a acompañar a lavar ropa. Por fin salgo un poquito arreglada en un video, siempre salgo desarreglada, pero hoy sí me animé a maquillarme y a bañarme también. Y aquí estoy con mi hija, la más grande. Ella despertó ahora temprano. Bueno, no tan temprano, pero ya se levantó. Todavía anda en pijama porque estaba durmiendo. En lo que ella dormía, yo hice desayuno y comí y me bañé también. Y ahorita voy a poner a lavar la ropa porque tengo que lavar muchísima ropa. Tengo mucha ropa que lavar, así que vamos a empezar porque no sé a qué hora vayamos a terminar de lavar. Y como saben, mi lavadora es semiautomática, entonces tengo que yo ayudarla. Entonces tenemos que apurarnos para terminar rápido. Y pues aquí tengo esa canastada, que esas solamente son de mis hijas. Y ahí hay unas cobijas y ropa. Y también más adentro tengo otra canasta así llena de ropa, que es mía y de mi marido. Así que la tengo que lavar para que tenga ropa limpia. Así que démosles a la lavada. Bueno, yo el jabón que uso para lavar la ropa de mis hijas, uso este. Es económico, no tanto, pero al que usábamos antes era demasiado caro. Entonces este también se lo recetó el doctor porque es recomendado por los dermatólogos, entonces funciona para la ropa de mis hijas. Así que le vamos a echar una tapita porque yo no lleno la lavadora, entonces con una tapita vamos a lavar la ropa. Está conectada la lavadora, vamos a conectar. Que terminé de lavar la ropa, yo voy a lavar estos trastes que tengo aquí, que son los del desayuno, y ya luego me pongo a dar una media limpieza porque ayer en la noche yo hice limpieza, entonces dejé limpio, está limpio, pero voy a dar una barridita para que se vaya el polvito, porque yo no sé de dónde sale tanto polvo. Porque todos los días sale polvo. No sé de dónde, pero sale. Así que vamos a dar una media limpiecita para tener limpio. Y pues sí, espero que me acompañen hasta el final del video. Bueno, y aquí ya la exprimí toda, la saqué de aquí y la puse aquí, ya la exprimí. Ahora la voy a volver a enjuagar y le voy a echar suavizante de tela, así que
Ya eso es lo que nomás hago, que se enjuague y dejo que se lave. De ahí la pongo a exprimir otra vez y la seco. La pongo en la secadora. Hola, buenos días. Hola. Hola, mi amor. Hola, amigas. Ay, qué hermoso. Acaba de despertar ahorita mismo, hace un minutito. ¿Quieres lechita o quieres desayunar? ¿Quieres tetita? ¿Qué quieres, mi niña? Te voy a dar un poquito de leche y después vas a desayunar, ¿ok? Le voy a dar de desayuno pancake también de lo que hice, porque hice cuatro y me comí solo uno y quedaron tres. Así que le voy a dar la mitad, a ver si se lo come todo, no sé. Pero primero le voy a dar un poquito Voy a reutilizar el agua donde enjuagué la ropa de mis hijas. La voy a reutilizar, voy a meter más ropa de ellas a lavar. Ya estoy secando la primera tanda de ropa. Miren, amigas, ya terminé de hacer la limpieza. Ya está limpio, bien limpiecito. Está bien limpio. Vamos a limpiar la nevera, la refri, porque está súper sucia, vean. Estaba una cochinada. De veras que está sucia, ya tenía días de no limpiarla. Ahora la vamos a limpiar. Aquí ya va a ser la 1 de la tarde y yo por aquí voy a doblar ropa. Ya salió de secar, ya lavé, ya sequé la ropa de mis hijas, ahora solo me falta la doblada, y la doblada no me gusta, pero tenemos que hacerlo, así que vamos a doblar. Y mi niña, la más grande, mi hija más grande, está comiendo. La más chiquita ya la bañé, solo me falta la más grande para bañarla, pero primero voy a esperar que se termine la comida y ya luego la baño. También limpié la nevera, ya me quedó limpia. ¿Qué más me falta? La doblada de ropa nada más y terminar de lavar. Solamente eso y ya casi vamos a terminar. Ay. Estoy un poquito cansada, pero feliz porque ya casi voy a terminar mis tareas, mis deberes de ama de casa. Estaba a punto de doblar la ropa, pero me tocaron el timbre porque venía de libre de mi hija, paquetes de mi hija, y eso es pues su comida.
Entonces lo voy a sacar ahora porque ahora sale lo que es el cartón, la basura del cartón, para que se vaya la basura, aprovechando. Pero primero voy a doblar la ropa porque la basura la saco ya eso como de las 7 a las 8 de la noche. Así que voy a doblar la ropa porque me da estrés ver la ropa ahí, entonces la voy a doblar.